Estamos charlando, sí, sobre. En este momento se planteó el tema de las traducciones, de dónde he publicado en otros lados, qué traducciones se han hecho de los libros míos. Y ese es el tema que estamos ahí, en eso, estamos en eso. Uno de los poemas traducidos al sueco. Sí. En el Festival de Malmö. Sí, y fue uno de los que leí también allí, claro. Sí. Se llama Entrevistas. Las burbujas y chispas consultadas dijeron que querrían quedarse por más tiempo. Lo mismo declararon los más duros cristales y metales más viejos. No hubo dos opiniones sobre este tema. Tiempo, más tiempo, un poco más de tiempo. El tema del tiempo a la hora de decirse bueno, algo. El tema del tiempo el instante, es una el instante, el instante, tiempo, Heráclito. La forma de insistir del futuro, que es misterioso, parece que viene levantando el vuelo de lejos y se viene. Lo he visto siempre así, no tanto que sale del pasado y del presente, sino que se nos viene de allá. Es tan filosófica tu poesía. La filosofía tenía la posibilidad de realmente de conocer el pensamiento, ideas sobre el mundo desde muy remoto. Y eso me interesaba también, la historia de las ideas. ¿Sí? Claro, es que eso, perdón, pero eso se ve tanto en tu poesía. Y digamos, vos decís entre la literatura y la filosofía. Me parece que lograste hacer las dos cosas juntas, porque tus poemas. Tus poemas son. Es lo que yo querría. Es eso. Sacando la parte de abstracción. Sí. No, nada teórico. ¿Cómo lográs que eso encarne en el poema, en lo más íntimo, en lo más pequeño, las grandes ideas filosóficas, ¿no? Sí, el pensamiento. Un poco temí a veces cuando lo pongo demasiado evidente, por ejemplo, en un poema. Nunca es muy evidente. Atardecer es nebuloso, noches como frutas oscuras, pero oscuras frutas no nacidas, como cuando están en flor los ciruelos, todavía en flor, y el verano lejos. Tiempo que no ha venido y que quizás ya empieza a levantar. No sé qué levanta las alas. Y bueno, viene, empieza a venirse del futuro. ¿Viste? No lo sé todo. Lo sabía todo. Tu memoria, ¿no? Qué maravilla. Lo sabía y querría decirlo. Claro. Yo creo que la poesía también es un tipo, ¿ves? Cuando hablo de un tipo de pensamiento, es un tipo de pensamiento que busca la precisión. Sí. Pero o sea, ya no la precisión como en matemáticas cuantitativas, sino una precisión cualitativa del mundo, ¿no? Claro. El viento no es cualquier viento. El viento, tú tenés que decir la sensación de qué viento es, de olor a qué, a eso vela, que decís, a esto, de lo particularísimo eso, que encontrás. Que quede vivo, que queda lo no lingüístico, accede y pasa. Pero vos sabés, lo que te quiero contar es que cuando yo me encontré con tu poema, con ese primer poema que después significó encontrarme con vos, con tu obra, con tus libros, con tu vida, y que abonó este encuentro, y estamos hablando de hace 20 y pico de años, 1986-87, ponele que haya sido. Sí, yo en esa época, yo en esa época hacía unos. Yo a mis talleres llevaba, bueno, qué sé yo, cosas distintas, y hacía uno que tenía, se llamaba, digamos, era con las comidas, con la vida de la cocina, entonces buscaba poemas que tuvieran que ver con ese mundo doméstico, y en ese contexto encontré con el poema Decirse. Quiero que leas Unidad. Bueno, Unidad. Una pequeña tarea como esta de cortar el pan y llevarlo a la mesa, empieza y luego acaba, círculo de sentido que se cierra, la pequeña molécula de un proyecto cumplido. ¿Trivial? Tal vez, pero mira dibujarse con perfección acabadísima cada gesto enlazado en el siguiente, anillado en la suave espiral invisible que va del pensamiento hacia la mano, del ojo hacia el cuchillo. Sí, trabajo en lo cercano y lo visible. Y no lo creas fácil. Todo esto que miro y toco día a día, sí, cada vez, día a día, es rebelde y resiste. Para su vivo peso, demasiado liviana se me hacen las palabras.
¿No es así? Ese poema es. Bueno, ese poema está. Yo lo puse en un libro que se llama Kodak, lo puse adelante, te puse a vos ahí en mi corazón. Bueno, pero claro. Yo no leí, es el colmo que sí. Yo no conozco. No, pero bueno, pero ese poema, bueno. ¿Cómo pudiste escribir? ¿Viste? Para mí es dificilísimo y casi imposible imaginar la trama de una novela. Entonces, el grado de irrealidad dice así. La esfera más cercana, hay un fuego encendido y rostros familiares. Hay charlas previsibles y silencios como pequeños lagos. El verdadero mar está muy lejos. El silencio total planea lejos como vaga amenaza. Por ahora charlamos y callamos y la pequeña actividad del día se abre en abanico. Pero ¿quién une gestos y palabras y días con sus noches para que sean en verdad reales, no como chispas sueltas? ¿Quién vive plenamente y está en verdad despierto? Temor de estar en rueda de fantasmas y fantasma uno mismo. Al leerte siempre tengo la sensación esa, ¿no? De que desde lo que es oscuro, desde un fondo oscuro que incita a la pregunta, claro, y ahí se va hacia la luz, esa búsqueda de claridad. Sí. No es la búsqueda del digamos, eso no se nota mucho en tu poesía y es lo más impresionante, nunca es la búsqueda del artificio, nunca es por el artificio mismo. Sobre todo eso, no es para a veces me dicen el juego tan hermoso el lenguaje, pero es mucho más que el juego, ¿viste? Pero pienso que es la solución a ese viejo problema del contenido. Claro, y de la forma, ¿no? Claro. Porque en realidad se va creando el cuando te dicen, ¿y de qué trata este poema? Como el poema no trata de algo que se fuera el poema. Claro. El poema es el mismo que va creando su fondo, su contenido, lo va creando de esa forma. Porque dicho de otra forma, eso es otra otro cosa, poema. Otro poema. No. Este amanece un alumno. Pensó que era un poema de amor y que la que aparece allí, ¿cómo lo interpretaste? Y yo me daba, es uno de los poemas que más me gustan, pero me daba pudor porque yo lo leí en relación a tu hijo. Claro, es que es él, claro, el que me parece así? Que va a aparecer es Jorge. Pero, ¿cómo? Por fin una persona lo lee bien. Hay una hora blanca, no, más bien descolorida. No sé, interrumpo para decir que al escribir un, ¿verdad? A ti te pasará también, como si te corrigieras y la corrección sale igual en el poema. Sí. sale igual. Porque como una palabra como que se va buscando. Sí, y el diálogo que a veces es con el lector, ¿no te parece? Sí. A veces es con uno mismo, blanca la obra. No, más bien descolorida. Entonces, ese diálogo arranca el poema así. ¿Hay una obra blanca? No, más bien descolorida. Nada tiene todavía perfiles definidos. La luz no se decide a acentuar las aristas y relieves. Y parece que todo todavía es posible. Que una hoja sea un pájaro, que una piedra redonda una moneda. Que el que viene allá abajo por la esquina sea alguien que no es. Que no podría jamás ser. Pero la luz ambigua le da un aire. Fija la imagen en la iglesia de Tacuarembó. La iglesia de Tacuarembó, como todas, con su campanario, pero tiene unas baldosas alrededor de la cruz, unas baldosas azules que cuando el sol a cierta hora les daba, brillaban muchísimo. Y eso fue el punto inicial del poema. Tenés razón, debía haber hablado de eso. Es eso. Y está conectado con esa idea de algo que está casi imposible de visualizar ni de comprenderlo, sublímelo. Que en el poema no. Bueno, lo leo. Es así. Lo considero también como un deslumbramiento, pero muy fugaz. Eso es lo que pasa. No. Mira, dice así: ¿quieres deslumbramientos? Apresúrate entonces. Porque solo a esta hora, las 10 y 25 de la mañana, el sol da de lleno en la cima del campanario. Azules,
Las baldosas se truecan en espada vibrante y violenta que señala lo alto. ¿Y qué trae esta espada luminosa que hiere la retina? Tal vez la voz remota de Plotino diciendo: lo uno no es mirable. Pero el súbito ataque de lo sublime es breve. El éxtasis escapa. La garra de la luz soltó ya el campanario. Las 10:30. Otra vez las baldosas azules son visibles. Algunas bastante desgastadas. Voces en el comedor. La puerta quedó abierta y desde el comedor llegan las voces. Suben por la escalera y la casa respira. Respira la madera de sus pisos, las baldosas, el vidrio en las ventanas. Y como por descuido se abren otras puertas, como a golpes de viento, y nada impide entonces que se escuchen las voces desde todos los cuartos. No importa lo que dicen, conversan. Se oye una, después se oye la otra. Son voces juveniles, claras. Suben peldaños de madera y mientras ellas suenan, mientras suenen, sigue viva la casa. Thank you.